día más. Hoy le vamos a dar, como bien sabemos, a la pechuguita. Y pues bueno, mejor forma que hacerlo no hay más que darle con lo que ya conocemos, ¿ok? Muy bien, ya sabemos, antes de hacer cualquier tipo de rutina, nosotros hay que empezar a hacer nuestra articulación y calentamiento. Entonces vamos a darle de arriba hacia abajo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doblados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Cinturita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rodillitas. Vamos a arreglar rodillas. Y por último, tobillos. ¿Ok? Tobillo y muñeca. Y ahora que estamos acabando de articular, se viene el calentamiento. ¿Y están todos? ¿Estamos activos, papi? Ok, muy bien. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer hoy de calentamiento? Vamos a empezar con un buen jogging, aquí, cortito. Después, palomas hacia los lados. Y por último, boxing, ¿sí? La diferencia de ayer y hoy es cómo lo utilizamos. No sé si notamos que ayer lo importante era el jalón. El día de hoy lo importante es el empuje. Ok, vamos a darle. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, palomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boxing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos a darle. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yogis, paloma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Boxing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Toma aire, inhala. Eso mero. Muy bien. Otra vez inhalamos. Puerta número 3. Y vamos, ¿qué le damos? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Palomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Boxing. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso, mero. Ahora sí, ya calentamos. Primer ejercicio, apertura de pecho. Ocupamos una tela o si no, de sus mayores ganas, ¿ok? La idea es aquí, estando en el piso, ya sabemos cómo funciona cuando trabajamos así, es abrir y cerrar, ¿ok? Si por alguna razón tu piso no es resbaloso, no te preocupes. Puedes hacer el mismo movimiento sin necesidad de abrir y cerrar. Pero, obviamente, con una tela va a ser mucho más fácil eso. Por eso mismo es la recomendación, ¿ok? La idea es eso. Abrimos un lado y luego el otro. 5 y 5. Ese es el primero. Recuerda que puedes hacerlo en cualquier nivel de plancha. Ya sea aquí arriba, con la cadera hacia el frente, o si no, completa. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. De eso se trata, ¿ok? Vamos a darle. 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5, si puedes más, 6, 7, vamos, 8, eso, cambiamos acá, 2, 1, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, como el Baby Yagi, limpiando primero, se limpia, ok, siguiente ejercicio, flexión escapular, la que bien tenemos que trabajar para mejorar la posición de nuestras escápulas y control de nuestro torso, ok, ya lo conocemos, de aquí subimos y bajamos los hombros en cualquiera de las tres posiciones de plancha, aquí, cadera hacia el frente o completa. Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso mero. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos la flexión isométrica. ¿Se acuerdan de ella? Ya teníamos tiempo sin hacerla. Ya sabemos cómo funciona. 15 subiendo, 15 bajando. ¿Ok? Nos ponemos aquí en la posición de plancha que más se te acomode. Y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parece que no, pero bien que jala, ok. Aprovechando el último ejercicio que hicimos, vamos ahora con los manos codo. ¿Se acuerdan de ese? Sí, ya sé que se acuerdan. Lo conocemos bien. De estar en posición de plancha, subimos y bajamos. ¿Ok? Todo el tiempo con control. Vamos a hacer 10. Ya sabes, cualquier posición de plancha que puedas hacer. 3, 2, 1, 1. 2, eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, 10, así de fácil, ok, mano codo desbloqueado, vamos con el penúltimo. El penúltimo de hoy es plancha rotacional. Nos vamos de un lado hacia el otro.
Ándale. Ya se me cayó esta cosa otra vez. Hombre, ocupo. Ocupo ver cómo hacerle para que jale bien. Ok, por mientras lo dejo aquí abajo. Y vamos a darle. ¿Sí? Vamos aquí. Y le damos en 3, 2, 1. Subimos. Cambiamos. 1, 2, vamos. 3, 4, muy bien. 5, 6, eso. 7, 8, eso. 9, 10, 11, 12, vamos. 13, 14, 15, 16. Eso, merito. Eso, mero. Muy bien. Muy, muy bien. Último ejercicio de la vuelta 1. Tenemos el fly lateral. ¿Sí? Ya sabemos cómo funcionan los flies, ¿no? Tenemos un peso acomodado. A ver. Voy a hacer esto un poco más ligero para tenerlo mucho con mayor control. De esta manera. Tengo aquí yo unas 8 libras, 8 o 9 libras. ¿Cómo va a funcionar? Yo subo con mi codo de esta manera, ¿sí? Puede ser bilateral o unilateral, o sea, las dos manos al mismo tiempo o una sola. En este caso solamente tengo un equipo preparado, entonces lo voy a hacer unilateral, un solo lado. ¿Ok? Tomando en cuenta eso, vamos a darle, subimos con nuestro codo hacia arriba. Recuerda que siempre que ponemos a un peso por encima de nuestro torso, abdomen duro, hombros para atrás. 2, 1, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, muy bien, 6, 7, eso, 8, 9, y 10, papá. Muy bien. Cambiamos de brazo. 2, 1, 1, 2, eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Toma un poco de aire, inhalamos. Mantén el aire. Eso, otra vez, inhala. Muy bien. Exhalamos. Ok, hemos terminado con la vuelta número 1. Es hora de darle a nuestra vuelta número 2. Ok, ya conocemos los ejercicios, ya sabemos cómo trabajar. Recuerda que la posición de plancha le pone o le quita dificultad. Entonces, en caso de que te hayas sentido muy cansado, ya sabes cómo bajarle. Y de igual manera, si no fue tan cansado para ti, ya sabes cómo subirle también. Y eso es lo más importante de todo esto, ¿ok? No darse por vencidos, ver cómo mejorar y al mismo tiempo llevar nuestro cuerpo a nuestro propio límite. ¿Ok? Okidoki. Vamos pues, apertura de pecho. Estamos aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso mero. Le damos con el brazo contrario, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, 7, 8, eso, merito, bien, que se vea nuestro trabajo, flex escapular, ya sabemos lo que significa, ya lo conocemos, ya lo hemos hecho, vamos a darle entonces, posición de plancha. Muy bien. Y le damos en 3, 2, 1, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Papá, no te levantes, quédate ahí. Vamos con lo que sigue. Tenemos nuestra flex isométrico, ¿ok? Le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Bien hecho. Ahora lo que sigue y vamos a darle con todo. Ya lo sabemos. Ya sabemos con qué vamos y qué hacer. ¿No es así? No es así. Vamos pues con el mano codo. Vamos a darle aquí en el piso. Mano codo. Vamos. Yo sé que puede, todos allá, David, Rox, Monse, todos conectados. 3, 2, 1, 1, 2, venga, 3, 4, 5, venga, 6, 7, 8, vamos, 9, y 10, eso mero, sigue, si no me equivoco, así es, plancha con rotación, vamos, bandita, hoy tronamos porque tronamos, el que quiere puede, así que es hora de lograr las cosas, vamos a hacerlas porque queremos para nosotros mismos, ¿sí o no? 3, 2, 1, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso merito. Muy, muy bien hecho. Bien, bien hecho. Ok. Sigue el último de la vuelta número 2. Fly lateral. Ok. Seguimos aquí acomodados con nuestro pesito en mano. Ya sabemos cómo es. El codo es lo primero en subir. Y nos subimos arriba de nuestro hombro. Ok. Le damos aquí. 3. 2, 1, 1, 2, muy bien, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, ok, cambiamos de bracito y vamos aquí en 3, 2, 1, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, 10, eso mero, ya van dos vueltas, ven cómo se ve esto de volada, pero de volada se hace, inhalamos, controla el aire. Eso mero. Muy bien hecho. Inhalamos otra vez. Mantén el aire. Okidoki. Okidoki. Muy bien. Ya estamos ahí. Ya estamos con Tokio. Ahora vamos a terminar con esto. ¿Sí? Vamos por nuestra vuelta. Número 3. ¿Ven cómo se va de agua? Gente, todos los que están luchando ahí en casa,
¿Saben que esto antes era casi imposible? Hoy lo hacemos sin ningún problema, con mucho, pero mucho esfuerzo, pero se logra. Y eso es lo más importante de todo, lograr las cosas, ¿ok? No te dejes caer, seguimos ahí juntos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso, 7, 8, 9, 10, eso mero, muy bien, cambiamos de ladito y le damos aquí, levantamos, 2, 1, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, eso mero. De eso justo es lo que estamos hablando. Poquito, pero bendito. En un principio era difícil. Ahora podemos con esto. No se vayan de allá. No se vayan, seguimos luchando. Pase lo que pase, aquí estoy todos los días del año, solamente para que tú y yo podamos estar juntos en esto, ¿ok? ¿Ok? No te rindas, no te rindas. Estamos aquí, vamos a subir y bajar con los hombros y ya sabemos qué hacer. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, eso, muy bien, tremendo el trabajito de hoy, ¿no? Tremendo, pero lo más importante es que hoy se gana, si uno lo decide, y eso es lo más importante de todo esto, ¿sí? No importa cuántas veces te han dicho que las cosas son imposibles, no lo van a hacer. Si tú haces una diferencia, pero una diferencia diario, eso es lo que estamos haciendo aquí, una pequeña diferencia, pero juntos se llega más lejos. Vamos, estamos aquí en esto. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Au! Muy bien, muy bien. Eso ya. Sigamos luchando. Sigamos luchando. Sigue manito codo. Vamos a darle mano codo. ¿Ok? Ya sabemos cómo es. Solamente hay que hacerlo. Casi siempre es eso. Ya sabes cómo son las cosas. Pero como no las hacemos, no vemos cambios ni resultados. Así que hagamos aunque sea un poquito. ¿Ok? 3, 2, 1, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, eso, justo eso buscamos. No te rindas aún, no te rindas aún, ok, ya vamos a acabar, vuelta número 3. Ejercicio penúltimo, ¿ok? Vamos. Plancha con rotación. Son solo 16. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9. 10, vamos, 11,
12, 13, 14, 15, 16. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Esto no se acaba. Y no se va a acabar hasta que tú te des por vencido. ¿Puedes nada más con eso? ¿O puedes con más? Venga, esto va para ti. Gustavo, Aldo, Marcelo, Alberto, Julián, Adrián, Luis, Mauricio, Alejandro, Fernando, Gina, Arlet, Gabriela, todos allá. ¿Sí? Vamos a darle. Esto no es por mí, es por ti, es tu propio cuerpo, tus propios resultados. Vamos a darle abdomen duro, hombros para atrás. 2, 1. Vamos, Gustavo. 2, Irán. 3, Ana. 4, Fernando. 5, Santiago. 6, Mario. 7, Seike. 8, 9, 10, 2 más. 11, 12. Eso, eso mero. Cambiamos de lado y le damos aquí en 3, 2, 1, 1, 2, vamos. 3, 4, dale Sebas. 5, Javier. 6, Ángel. 7, Diego. 8, Monse. 9, Adrián. 10, Héctor, 2 más. 11, 12. Eso, eso merengues. Eso merengues. Inhalamos. Mantén el aire. Muy bien. Otra vez, inhalamos. Mantenemos el aire. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok. Vamos, vamos. Vamos por esta. Es la última. Es la última. Hasta nos están cantando de fondo. Ok. Vamos a darle aquí. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 2 más, 9, 10, eso mero, muy bien, vamos por ella, vamos por ella, no te dejes caer, tú solo sabes hasta dónde puedes llegar, no te venzas, 2, 1, 1, Aldo, 2, Daniel, 3, Alejandro, 5, Mauricio, 6, 7, 8, 9, 10, faltó el 4, el 4, eso, eso, carajo, muy bien, ok, no te dejes caer, no te venzas ahora, ok, muy bien, muy bien. Escapular e isométrico son los próximos dos. Ya los conocemos, ya sabemos qué hacer. No te venzas. Si te llega a costar mucho, recuerda que puedes bajar el nivel de plancha. Pero de que lo hacemos, lo hacemos. No te acabes ahorita. No le digas a tu cuerpo que ya no puedes, porque te vas a dar cuenta que tal vez podías más. Pero el engañarte a ti mismo y limitarte a lo que puedes hacer también te cambia para peor. Ok, ya sabemos, flex escapular. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso mero. Muy bien, muy, muy bien. Sabemos que sigue, ¿verdad? Isométrico. Vamos, vamos al isométrico.
Marcelo, Eduardo, ayúdenme a contar. Vamos para allá. Dale, Eric, Kevin, Melvin. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eso. Muy bien, guerreros. Así me gusta. Tremendos luchadores. ¿Sí? Así, con cualquier cosa que se presente en tu vida, hay que hacerlo. ¿Sabes que toca hacerlo? Hay que hacerlo y punto. ¿Ok? ¿Ok? Esta es una enseñanza. La enseñanza de demostrarte a ti mismo que puedes vencer siempre y cuando te des el tiempo de hacerlo. No lo pienses, solo hazlo. Así son las cosas. El que logra es el que hace. Y hacerlo no cuesta nada más que un poco de dedicación y es todo. ¿Ok? Vamos a dar. Vamos a acabar con esta. Subiendo el mano codo. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, eso, 6, 7, 8, 9, 10, eso, muy bien guerrero, pasaste la prueba, te faltan nada más 2 ejercicios, de 24, te faltan 2, de 24 solo 2, ¿qué tanto es eso? Eso ya no es nada. Todo lo que has podido hacer hasta ahora, ¿lo vas a dejar caer por 2 ejercicios? No lo creo, ¿verdad? Vales mucho más que esto. ¿Ok? José, ven. Me voy a contar, hermano. Vamos a darle aquí a la plancha. ¿Ok? Vino, ¿estás listo? 3, 2, 1. Dale, Damián. 1, 2, 3, 4. Dale, Alexis. 5, 6, Jaime, 7, 8, 9, María, 10, 11, 12, 13, 14, vamos, 15, 16. Eso, mero, eso, ¿qué? Nunca. Nunca te dejes caer. Por más que sea difícil, no te dejes caer. Sí, el estar luchando aquí todos los días es vencerte a ti mismo en tu perezoso de cama. Sí, el querer hacer algo por ti, por tu salud, por tu cuerpo, a pesar de sacrificar algo de tu comodidad, habla mucho de quién eres. Sí, recuerda que esa misma comodidad es la que no te deja avanzar. Sí, las personas que luchan, logran, el que no intenta, no llega a ningún lado. Intentemos cuando menos, y si no, muramos en el intento. ¿Ok? 3, 2, 1, 1, 2, vamos, 3, eso, 4, 5, muy bien, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, eso mero, muy bien, cambiamos de ladito, vamos a acabar, son solo 10, 10 nada más, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, 10, eso, eso, mero, ah, inhalamos, muy bien, eso, mero, otra vez sin nada, ah,
Eso. Muy bien. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra rutina. Recuerda que después de dar la rutina podemos dar un breve plus para terminar de reventar. Si ya te sientes listo, si ya lograste lo que tenías que hacer por hoy, no te preocupes, puedes empezar a estirar principalmente el pecho, los hombros, ¿sí? Y también el tríceps, un poquito aquí atrásito. Ok, tómate tu tiempo, respiramos profundo. Y los que están listos para darle un pequeño plus, vamos a darle, vamos a tronarlo. Okidoki, muy bien. Vamos a ponernos aquí. Y en esta misma posición, vamos a empezar. El día de hoy nuestro plus van a ser fondos, ¿sí? Hay tres maneras de hacer fondos. Podemos hacerlas primero en el piso, de esta manera, subiendo y bajando. Segundo, con ayuda de una hielera, como sin agua, nos ponemos acá y subimos y bajamos. Puede ser una hielera, una silla o inclusive dos, para que tengas un amplio rango abierto. Y el tercero es, ya cuando cuentas con un poco más de equipo, puede ser una barra, puede ser las dos sillas, pueden ser los fondos en paralela, en una posición como esta. En este caso, si yo las hago aquí, me voy a ver de espaldas, pero de todas formas les voy a mostrar. Yo aquí tengo que hacer un ligero salto para ponerme arriba. Lo voy a hacer, y de aquí bajamos y subimos. La idea es que todo el tiempo los hombros estén atrás, para que el trabajo sea en el pecho y en el tríceps, ¿ok? Subimos y bajamos de esta manera, ¿ok? Sea cual sea el equipo con el que cuentes o la zapatilla que te puedas dar, ya sabemos cómo hacerla, así que vamos a darle. Voy a darle yo aquí los fondos, son solo 10, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, muy bien, 9, 10, eso. Eso, ok, toma aire, mantén el aire, vamos por la segunda vuelta, ya tomamos, ya relajamos, ya le damos, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, eso, muy bien, que siga tronando y creciendo ese bracito, ok, okidoki, respira, vamos, tercera vuelta, son 4 nada más, 40, ¿cuánto es 40? Ya no es nada, ya no es nada, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, ahí está bandita, faltan 10, solo 10, no te dejes caer todavía, tú puedes con esto y puedes con más, ok, nadie, que nadie te diga hasta dónde puedes llegar, eso lo tienes que determinar tú solo, ok. Quiero aquí, vamos a darle, estamos aquí y le damos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, eso, ya, ya quemaron, ahora sí, ya quemaron. Muy bien, vamos ahora a estirar, ya sabemos cómo hacerlo, inhala, hombros hacia arriba, brazos tocándose, eso, otra vez, inhalamos, mantén el aire, muy bien, inhalamos, eso mero. Ok,
primer estiramiento, nos vamos hacia un banco, una silla o alguna pared y hacemos este bajón. Lo que queremos es que estire tanto los dorsales como el pecho. Inhala, mantén ahí, muy bien, inhalamos, eso mero. Vamos hacia un lado, un abrazo hacia atrás, pegas contra pared, perpendicular a la pared, inhala, mantén el aire, eso, inhalamos, muy bien, cambiamos de lado, inhala, mantén el aire, ok, inhala. Okidoki. Vamos aquí arriba. Juntamos tríceps. Inhala. Y estiras. Muy bien. Inhala. Eso mero. Okidoki. Inhalamos. Ok. Ok. Vamos aquí. Subimos el lado contrario. Inhala. Eso, muy bien, inhala, otra vez, última, eso mero, muy bien, okidoki, falta el hombro, aquí hacia el frente, ya sabemos qué hacer, mantén, recuerda que estirar es sinónimo de relajar también, así que ve agarrando una respiración más lenta, siéntete a gusto, relaja tu cuerpo y disfruta. Ok, ok. Bueno, gente, hemos terminado la rutina de nuestro día 46, día 17, temporada 2, nada más y nada menos, una lucha más. Una lucha en la que nos volvemos más sabrosos, disfrutamos de nuestro cuerpo y lo más importante, seguimos luchando, ¿sí? Mucho gana el que no deja de luchar, así que no dejemos de luchar nunca. Si te gustó la rutina, por favor, dale like, suscríbete al canal y ¡los amo! ¡Vamos con todo, Forma U!